Gas can dance up. Sula, what a year ban ya. What a ease up. Man who crush your girl and don't ball ya. Put it if fail like I'm living for. Mash it wet wet in the heart. What a bad bad. Put it if fail like I'm living for. Mash it wet wet in the heart. What a bad bad. Senti wet après tout le heart. What a bad bad. Outa senti mi blanc. Outa mi fe a d'un côté. Qui t'a pété. Y'a un vide fresh. Qui t'a nouille tout style. Et flora. Tellement papa nous tout savent. Créativité en sans pareil. Et puis n'en bon lieu la carmine et Batman. Musique là. N'a pas fan. Marche toi ta coulée à toi ta va parler. Ou ta senti vive là. Ou périphé à d'un côté. Qui t'a pété lion vive fraîche. Qui t'a nourri tout style et flora. Tellement top pas nous tout ça. Créativité en sans pareil. Y desde las Galerías Lafayette, cogiendo el ascensor sexta planta, subiendo dos escaleras hacia arriba, tenemos todas estas vistas a París. Después de esos planos de la, después de esos planos de las Galerías Lafayette, venimos y nos encontramos en Palais Royal, Palacio Real. Está chulo, está chulo. Vamos a hacer algunas fotitos, unas fotitos por aquí y ahora en breves vosotros veréis. Y vamos a recorrernos esto, porque vamos hoy con el tiempo apretaico, son casi la una y tenemos que ir al hotel otra vez por si acaso. Vamos a coger el paraguas porque como estaba chispeando, que no nos pille el toro. Ay, qué mal rollo, ¿verdad? Que esto es rejilla. Con agua, ¿no? Con agua abajo. Y esto es Alvens. Sí, el Salvens. Bueno, eso, que vamos a ir al hotel por si acaso a coger el paraguas, por si luego donde vamos nos llueve. Espero que no, pero la verdad es que tiene monedicas. Una monedita. Esto es, si lo aciertas andas como un poco. ¿En serio? Pues me comentan por pinganillo que si aciertas ahí la monedica tiene buena suerte, y si no pues se va al fondo de abajo. Como se me pega la GoPro también. Bueno, ahí está. Vamos ya, ¿no? Está muy chulo. O sea, me está gustando, pero tenía las expectativas bastante altas y se han bajado un poquito. También porque por los Juegos Olímpicos hay bastantes cosas cerradas. Ya comenté en el vídeo de ayer y tal, hay bastantes cosas cerradas. Aunque aún puedes hacer bastantes cosas, como estáis viendo. No sale el... Ya. Me siento estafada, tío. Enseña. Madre mía. Enseña para atrás. Pedazo de transbordo. De transporte público. Pero bueno. O sea, esto es del metro línea 7 rosa al RP, que es como el rosa. La rosa. La 7. Vale. Eso. Pero bueno, eso sí, hemos comido una pizza. Sí, eso es verdad, que no hemos hecho fotos. Espectacular. Pero bueno, os dejo ubicación en el mapa de dónde es. La verdad, bueno, bonito y bueno. Para ser París. Para ser París. Sí. Y además nos ha sobrado para la cena, que eso es punto importante al manual de ratilla. Está en Montmartre, que es la parte de arriba de París. Vale. Ya hemos llegado a Versalles y por curiosidad, el tren este me recuerda mucho, tanto ese como este, al ser dos plantas, me recuerda mucho como al Renfe y el ferrocarril en Barcelona. O sea, es que es igual, las dos plantas y todo. Y nos han parado, bueno, nos han pedido el billete ahí dentro. Y ahora creo que para salir también hay que picar, por lo que estoy viendo. ¿No es como cambia el paisaje al salir de París al ir de esta zona, eh? Porque mira ahí todo esto, el asfalto. El asfalto es rojo. Que pone McDonald's. El asfalto es rojo. Hostia. Y el McDonald's es azul. ¿Qué cojones? O sea, a ver, vale, pone McDonald's, sí, pero es azul el logo, no es verde. Qué raro. Y nada, vamos a ver todo esto. Más o menos, todo me está recordando como más o menos Barcelona. Estamos en París, obviamente. Y la verdad es que está chulo, está diferente. Y pone ahí parque zoológico. Piki, pone parque zoológico. Te llevo lo mismo que iba a decirte yo. Si es que estamos sincronizados. Si fuéramos cromos seríamos repes.
Pues no, si te lo echas para pensarlo todo, como el gorrito de las policías. Antes, en el metro de París, se han montado unos gendarmerie, unos policías, y llevaban el gorrito este. Y le digo, el que vale. Es de adelante hacia atrás. Sí, el gorrito como que es una boina, pero de atrás adelante. Bueno, os pongo una foto por aquí, vale. Pues le digo, la chica, porque se ha montado una chica y dos chicos. La chica sí que tenía el gorrito cogido al peinado y lo tenía cogido por clips, horquillas, vale. Y los chicos, claro, tenían el pelo corto y no tenían para ponerse horquillas. ¿Cómo se aguanta eso? ¿Sabes? Dejármelo en los comentarios, porque ¿cómo se aguanta eso? Pero es que o sea, lo peor de todo es que me dice, estaba mirando a la chica y le digo, sí, que lo lleva esto por horquillas y como si me va a pasar esto de mí. Está pasando lo mismo. Ya, no sé. Bueno, a ver, voy a revisar el Google Maps, a ver dónde llegamos y dónde tenemos. Vale, actualización. Seguimos en el mismo sitio, calle hacia adelante, ya mira Google Maps. Todo está ambientado para los Juegos Olímpicos, o sea, me parece una burrada. Mira, ahí... pues todo con fotos de los Juegos Olímpicos, banderas, aquí te pone también los Juegos Olímpicos, los relays y tal, y además algo que pasaba en París, vale, no aquí como en las afueras, y aquí tenemos una estatua de mi primo, el Luis XIV, ¿eh? Qué guapo sale, mira el caballo, ¿eh? Montado aquí, sí, yo junto foto también porque por él mi primo, ¿eh? ¿Te acuerdas de cuando fuimos a Ámsterdam? Sí, sí, claro. Del caballo ese, pues por eso digo que es mi primo, claro, qué guapo caballo, madre mía, es grande, ¿eh? Y todo esto nos hemos dado cuenta, es enorme. Y tú antes esto era campo, ¿eh? Antes todo esto era campo, claro, salían de casa y se ponían, claro, a jugar. Ya ves, ahora estamos pensando, sí, sí, donde jugaban los niños, sí. O sea, yo recomiendo de que vengáis aquí, ¿eh? Al menos no porque hemos entrado aún. No hemos entrado, pero esto sí me está impresionando. O sea, a ver, la Torre Eiffel me había, la Torre Eiffel me había impresionado, sí, porque venía con mucho hype. Ahora os dejo con un par de clips. Sí. No, clips con la Reflex. Y si no os convencen los clips de la Reflex, venís. Venís vosotros. Vosotros, y exacto. Después de recorrernos todo el palacete de nuestro primo Luis XVI, creo que era. 14, eso, que ahora no me acuerdo ya de tantos nombres. Es enorme por dentro, hay un montón de cosas, o sea, venir con tiempo porque vale la pena. Y pillar la entrada con los jardines, que es lo que estamos viendo ahora, que es enorme también, o sea... Vicky dice que hay una aplicación y todo solo para ver, y los mapas también, es enorme, así que estamos ya cansados, estamos cansados también porque ya es nuestro tercer día por aquí, pero el mapa es enorme, no se llega a ver del todo creo, pero sí, sí, sí. Vamos, sí, aquí en el medio hay lavabos por si acaso, espero que hayan fuentes de agua porque tengo bastante sed y nada, vamos, os dejo unos planos recursos y con la Reflex que ya tengo el estabilizador. Oh, 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 oh
de lo grande y enorme, enorme. ¿Qué es esto? Mira, mira para allá. Mira. Queda un cojón, de grande, de largo. Que obviamente no vamos a caminar todo, ¿sabes? Pero ya. Aquellas estatuas. Ahora grabaré con la reflex, pero vamos. Y ahora está sonando música. No sé dónde la ponen ni dónde viene, pero no sé si la escucháis. Gente alquila hasta carricoches, mini coches de golf, carritos de golf, para moverse por aquí. Acabo de mirar cuántas hectáreas tiene esto. Y yo he hecho trampa, pero vosotros no. A ver, ¿cuántas hectáreas diríais que tiene esto? Parad el vídeo, dejad los comentarios. Va. Equivalen a 1180 y pocos campos de fútbol. En total tiene unas 800 hectáreas. Son muchas hectáreas. Y es muy guapo, o sea, es que os lo recomiendo, o sea, me está encantando. Me ha gustado mucho la Torre Eiffel, me ha gustado mucho tal, pero esto, muchísimo mejor. No sé, me encanta el verde, me encanta la naturaleza y esto lo tiene. Así que, a ver. Bueno, nos hemos bajado un poquito más de por allí, todo lo que habéis visto de por las escaleras. Hemos bajado y aquí ahora no lo veréis, pero hay unos pedazos peces. Unos, bueno, pero no se me queda la cámara, se me la comen. Unos pedazos peces, yo no sé, pero yo de pequeño veía monstruos de río y esto tiene pinta de ser una carpa, un cirulo o algo, porque esto es muy grande. Míralo, Dios. Sí, se ve perfectamente. Ahí, míralo. Madre mía, esto es enorme. Este está más cerca. Míralo. ¡Oh! A los que les guste la pesca, aquí hay buen material. Aquí tenéis buena pesca, buena comida. Y ahí supongo que hacen los espectáculos de... Bueno, pues nos vamos a relajar un ratito aquí, porque 800 hectáreas dan para mucho. Llevaremos 200 hectáreas solo, ¿eh? Y hay que llegar ahí al final. No sé, pero... Buah, es que es muy largo eso, ¿eh? Es que... Y nos hemos saltado, hemos venido en línea recta a ver esto. O sea, pero es que por aquí detrás habían más jardines, más laberintos, y por allí quedan más laberintos. Y allí, si es que... Madre, o sea, literalmente ahora estamos aquí. Claro, ahora estamos en la mitad. Nos hemos saltado todo eso y todo eso. Y lo que os estoy señalando es todo eso. O sea, que madre mía. Mira cómo pasa los cirulos. Pues hemos llegado un poco hasta el final, hasta unas vallas que hay aquí. Hemos leído un cartel y pasado estas vallas de cara para al castillo que está para allá, es como la entrada de pago, por así decir, y para allá es un parque. O sea, ahora la gente está entrando con patinetes, está entrando corriendo, están entrando gratis, ¿sabes? O sea, que realmente si no te importa ver toda la parte del palacio y todo y quieres acceder, mira, que si realmente no te importaba pagar la entrada para ver el palacio y ver todo lo que enseñaba desde un principio, tienes toda esta otra parte, en teoría, gratis, ¿sabes? Que se accede por la otra parte. Si ya lo sabías, déjame en los comentarios, yo acabo de alucinar y creo que no se ve, pero al fondo de todo, por lo que me ha dicho Vicky, se ve como un estadio de los Juegos Olímpicos, que van a hacer algo por allí. Y con esta increíble puesta de sol, con Versalles, el palacio por detrás y los jardines también,
nos hemos, bueno, yo al menos me he quedado con ganas de más, o sea, de ver toda la otra parte que no hemos podido ver, que os he explicado en el clip anterior. Me he quedado con ganas de venir, como nos hemos quedado también con ganas, yo al menos, ella ya estuvo con sus padres en un viaje anterior, ya fue al Louvre, pero yo me he quedado con esas ganas. Y todos los jardines, ¿cómo se llamaban los jardines de al lado del Louvre? Los Campos Elíseos y todo esto, que por ahora, por los Juegos Olímpicos, estaba cerrado. Y también me quedo con ganas de caminar a pies del río Sena, que eso también pues me molaría hacerlo. Y nada, por todo lo demás, lo hemos visto todo, o sea, hemos subido a la Torre Eiffel, que lo tenéis en este vídeo también, o en otro vídeo por aquí, ¿vale? Hemos visto esto, el Campos Elíseos, los Campos de Luxemburgo, hemos visto también el Panteón, hemos visto la ópera, lo hemos visto las galerías Lafayette, lo hemos visto, por así decir, todo. Déjame en los comentarios qué crees que me he perdido en este viaje, que deberíamos de volver, porque tenemos que volver a continuar a ver esto y ver el Louvre. Y déjame en los comentarios qué más me quedo con ganas. No sé si ahora de camino, porque ya estamos muy cansados, veremos que no sé si los inválidos, que no sé si realmente vale la pena, pero bueno, debatiremos después de nuestro cansancio, porque llevamos un montón de pasos ya hoy y durante estos días que hemos estado aquí. Si no, lo dejaremos también para un viaje siguiente. Y nada, lo dicho, déjame en los comentarios qué me he perdido de aquí de Francia que tú consideres que es necesario. Y ya está, con esta preciosa puesta de sol por la espalda, saliendo justo por la puerta de Versalles. Vámonos. Bonus clip, no se ha acabado aquí el vlog. Al final hemos venido a esta zona a ver el Museo del Arme y los inválidos. Y a ver todos, sí, porque... Pero ¿cómo la otra parte? Esta es la parte que mola, pero no mola, porque está todo cortado. Han montado aquí con un escenario de alguna competición que va a haber y tienes que rodearlo todo, ¿sabes? Para llegar a este sitio. O sea, de haber cruzado directamente por donde deja el transporte, pues entrada media, acreditaciones, no sé qué. Algo se competirá aquí en los Juegos Olímpicos, pero no sé saber qué, porque no hay nada. No sabemos nosotros el qué. Bueno, vamos a ver esto de aquí, que la verdad es que tiene buena pinta. Y ya está, aquí ya finalizamos el vlog, porque es lo último ya del día, es muy tarde, estamos muy cansados. Último día, mañana ya volvemos a Barcelona.